En la última semana, la escena del trap venezolano se ha visto movida, pero no por razones netamente musicales. Luego de algunas declaraciones por parte de Neutro en un live de Instagram, diferentes exponentes de este género se han pronunciado de manera negativa hacia él y hacia el exintegrante de la agrupación venezolana Cuarto Poder, Kotur, por un proyecto musical que los incluyó a ambos, La Fraternidad. Por ello, hoy haremos un pequeño repaso de lo acontecido, de lo que se ha dicho y de la raíz de todo este problema. Esta polémica dio inicio hace varios días, debido a algunos comentarios emitidos por Neutro en una transmisión en vivo por Instagram, donde se refirió de manera despectiva a algunas de las personas que integraban la compañía musical Los Vatos Inc., de la cual él mismo fue integrante. Después que me tiran canciones, se ponen a hablar de que en mi barrio nadie me respeta. Los veo en mi barrio y arrancan a corretas, claro. Le metí dos en la cara, dos cachetadotas, cuatro coñazos, una vaina loca. Y me siguen tirando canciones diciendo que son malandras. Por esto, el otro rapero fundador de dicha compañía, Tracy, realizó un en vivo para responder de manera contundente a lo dicho por Neutro. Las declaraciones de Tracy fueron desde las razones de su salida de Los Vatos hasta el deterioro de su amistad con Neutro. ¿Por qué se crean Los Vatos, hermano? Porque Neutro quiere cantar solo, porque Neutro se siente bien cantando solo, ya no quiere cantar con Tracy. Y para que los fans, porque los fans eran de Neutro y Tracy, para que los fans no se achicopalaran y no pensaran que había beef entre nosotros en aquellos tiempos, creamos Los Vatos Inc. ¿Por qué Tracy se sale de Los Vatos Inc? Porque resulta que el señor le da la gana de meter varios artistas en la compañía sin consultarme, ¿me entiendes? O sea, eso es faltarme el respeto. No me consultas, mira, yo meto fulano de tal con unos papeles chimbos que imprimieron ustedes mismos en un cyber y que firmando artista, tú eres marico, weón. En la vida ningún integrante de Los Vatos tenía que firmar un papel que tú escaneabas. Me abro, ¿me entiendes? Me abro porque cuando estaba en su mejor momento, se olvidó de mí. O sea, es literal y eso está bien. Cada quien puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Pero ¿qué hago yo? Como artista que conoce su futuro, que conoce su fan y que sabe el potencial que tiene y que no está siendo valorado, yo no me voy a quedar ahí detrás de una persona mamándole el bicho para que después vengan y algún día cuando les dé la gana quieran sacar un tema conmigo, la canción se monte en 1 millón de views y yo soy feliz. Ay, mira qué feliz, tengo 1 millón de views y soy de los compas, mano. Cuando realmente no te interesa el crecimiento personal, weón. No te interesa que, no te importó nada, ¿me entiendes? Te importó solamente la fama y eso está bien, eso es pedo tuyo, pero yo me aparté. Yo me aparte de eso, weón. Todas esas estas. O sea, lo que te quiero decir con todo esto, mano, es que a pesar de que yo me aparté de Los Vatos, a pesar de que ya no cantamos juntos, a pesar de ciertas diferencias, mano, yo lo seguí tratando porque no era una persona que le guardaba odio, era mi compa, ¿me entiendes, mano? Era mi homie original. Era el único amigo que yo tenía, ¿me entiendes? Porque las demás personas eran colegas, la familia, pero amigo así, para arriba y para abajo, era el compa. Una persona que uno considera que es su amigo, ¿me entiendes? Y que uno también cree que son amigos de uno, pero resulta que fue más grande el puto negocio, la puta vuelta de voy a ser más famoso y que la día tenerte al lado que la amistad, ¿me entiendes? Y aparte no es una amistad con cualquiera, es una amistad con la persona que te ayudó a ser quien eres. No obstante, lo que daría pie a la polémica fueron los comentarios que hizo a mitad del live acerca de la aparente estafa que fue La Fraternidad. Y yo me doy cuenta que tú lo que estás es buscando problemas, ¿me entiendes? O sea, marico, por favor, eres famoso, estás aquí, ¿me entiendes? Estás fino, estás sonando, tienes producción, tienes inversión, tienes tu vuelta, marico, estás girando por todo el mundo. Mamago, te quedaste con la fama de La Fraternidad, porque eso fue así, te quedaste con toda la fama de Rey Bélico, de Gregory, de Yahoo, de quién más era que estaba en la vuelta. Bueno, Pedro se salió.
y estaba Baby Zoom, estaba Tao Brother. Todas esas personas que están en la fraternidad están al mismo nivel, todos estamos al mismo nivel. Todos cantamos en Valencia, todos cantamos en La Guaira, todos cantamos en Guatire, todos cantamos en Barquisimeto, todos cantábamos. Y cuando hacíamos eventos separados, todos llenábamos, brother. ¿Por qué no? Porque cuando hacen el proyecto de la fraternidad no meten a Tracy. Brother, porque era un proyecto para sacar números, que ustedes no se dieron cuenta de esa puta shit, nigga. Un proyecto para exprimir a los artistas, ¿me entiendes? Vamos a quitarle a este su juguito, al otro la fanática, al otro el público cifrino, al otro el público calle. ¿Por qué no metemos a Tracy en la fraternidad? Porque teníamos los mismos seguidores. La fraternidad fue un innovador proyecto musical de trap que se empezó a difundir por las redes a finales del 2016. Y comenzó a mostrar algunos trabajos audiovisuales a principios del 2017. En él se pudo ver desde un inicio a artistas como Acapella, Rey Bélico, Gregory Palencia, Deja Vu, Tao Pai Pai, Baby Zoom y el mismo Neutro, los cuales eran los integrantes oficiales de la ya nombrada fraternidad. Sin embargo, este proyecto nunca terminó de ver la luz, quedando en el aire sin ninguna explicación clara por parte de los involucrados. ¿Y creen que yo les voy a responder una canción? Chacho, una canción mía. He hecho 1 millón, 2 millones en un día. Voy hasta yo soltándole una canción a estos gallos, poniendo su nombre a sonar por ahí. Porque yo estoy claro que yo hago una tiradera y al que sea lo voy a esperolar, ¿me entiendes? Ahora bien, a pesar de que los comentarios de Tracy causaron revuelo, el verdadero detonante de la polémica vino al día siguiente, cuando Reis Bélico se metió en la discusión, dándole la razón a Tracy en varios puntos, y a su vez realizando un live donde hizo comentarios bastante fuertes acerca de Neutro. Se dieron cuenta que todo era una obra para pegar a Neutro, para avalar a Neutro, para que el público creyera que Neutro es el mejor artista de Venezuela. ¿A través de cómo? De la influencia y las redes sociales. ¿Pero cómo lograr esto? Bueno, junta a todos los artistas que tienen todo un poquito del público y hazlo parecer a él, que él es el líder. Y no, hermano, Neutro no es el líder de ninguno de los que están en la fraternidad, de ninguno. Te lo dije todo en tu cara. En mi casa en Santa Sofía te dije, brother, a mí me parece que es una falta de respeto, hermano. Es una falta de respeto. La gente ya no quiere, la gente quiere saber qué es lo que es la fraternidad, hermano. La gente piensa que tenemos una mente y yo no sé qué es lo que es tu distanciamiento, qué es lo que quieres firmar tú, te quieres poner como que eres el más arrecho, hermano. ¿Por qué cuando estás con nosotros no lo eres, hermano? Y aquel día Tao te encaró en mi casa, hermano. Sin camisa, con el puño cerrado frente a frente y te dijo, ¿qué es lo que, mano? Háblame claro, mano. Esa es la única razón de que tú la hayas colado tanto tiempo. Esa es la única razón de que haya pasado tanto tiempo en silencio por respeto a la música. Porque tú no te mereces que te haga una canción. Tú no tienes ni la mitad de mi lápiz. Tú eres las migajas que yo saque. Tú eres las migajas que salen cuando saco punta. Entiéndelo. Tú no tienes nada que ver para acá. Tú eres bueno diciendo estupideces porque piensas como un estúpido. Mano, nos metieron el pie mil veces. Nos metieron el pie mil veces. La gira que hiciste en España, mano, con Arcángel, que lo tengo que mencionar porque fue con él la gira. Mano, esa gira la cuadró el loco Elías con... Y esa gira, mano, era ahí estaba incluido Gregory Palencia. Eso se lo habían prometido a Gregory Palencia. Arcángel y Gregory Palencia. Eso no era Arcángel y Neutro. Pero Cotura a última hora apretó los cables y cambió los nombres. ¿Entiendes? El mismo Bélico fue el encargado de incluir a Cotura en la polémica al acusarlo de haber organizado dicho proyecto con el único objetivo de impulsar la carrera de Neutro, aprovechándose del resto. Cotura es una mierda, la gente dirá que es despectivo, pero yo voy a explicar por qué. Mano, Cotura tiene toda su existencia en el género venezolano, metiéndole el pie a la gente. Desde que era Cuarto Poder, hasta que se volvió manager de Apache, hasta Paikán, hasta Encabinado, hasta Neutro Shorty, hasta la fraternidad. Porque primero fue Neutro Shorty y después inventaron la fraternidad para pegar al niño. ¿Sí me entiendes?
Entonces es como que, mano, yo jamás iba a hacer un trato con Couture y él no me iba a proponer eso a mí. ¿Por qué? Porque Couture a mí no me firma nada, hermano. Desde que en el rap latino me pagaron 2.500 bolívares y lo único que me dijeron fue, bueno, vas a cantar en el rap latino. ¿Y qué, hermano? Tú cobraste una entrada burda de cara. Te hiciste millonario costilla del rap venezolano. Mamá huevo, y a ti no te importa. Tú te la vacilas en tu Miami, ¿entiendes? Porque tú le quitaste los reales al género venezolano. ¿Y a ti qué te importa? Pero sí importa, mamá huevo, porque somos gente y porque nosotros somos los del talento. Porque si tú tuvieras talento, tú te hubieras pegado, Couture, mamá huevo. Nunca has pegado un coño de la madre. Todo lo que has pegado es sacándole, chupando a la gente, como una sandihuela. ¿Entiendes? Entonces, esta mierda de la fraternidad paró en que Couture, después que nos utilizó y hizo la proyección de Neutro, nos mandó a la mierda más de 20 canciones que teníamos grabadas. Y todo eso que teníamos grabado se perdió. Eso a nadie le importó, por ego, por orgullo, eso se perdió. En este punto es importante aclarar algo, para aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con la escena del rap venezolano. ¿Quién es Couture? Couture fue un extraordinario rapero, con una muy buena reputación en la escena, y muy querido por cada uno de los raperos venezolanos. Díselo, Estigma. ¡No mames, te la creíste! ¡Ahí está, pendejo! No. Ahora sí, en serio. Couture es conocido por haber formado parte de la agrupación de rap Cuarto Poder, y posteriormente fue el impulsor de varios proyectos musicales, principalmente relacionados con Apache. Ah, y tuvo un popular programa en su canal de YouTube, el cual llevó por nombre Encabinados. Dicho esto, volvemos a lo de antes. Rey Bélico dio a entender de forma directa que Trap Money, la fraternidad, no fue más que una estafa, donde los únicos beneficiados fueron Neutro y Couture. Luego comenzó a hacer interrogantes acerca de quién era Jennifer Jiménez, la mujer cuyo nombre aparecía en algunos documentos de Trap Money, y casualmente también se mostraba su nombre en los créditos de posteriores videoclips de Neutro. Luego de esto, la polémica siguió creciendo, cuando más personas que estuvieron involucradas en aquel proyecto, como Tao Pai Pai, Baby Zoom, Krilo y El Halcón, coincidieron con lo dicho por Tracy y Bélico, considerando que no se valoró su trabajo y nunca recibieron los beneficios prometidos. Asimismo, Acapella, otro involucrado en la fraternidad y el primero en retirarse de dicho proyecto, participó en un en vivo de Instagram con Naxo, en donde dijo que prefería no dar su opinión, pues conocía a ambos bandos y no quería ponerse del lado de ninguno. Mientras que Gregory Palencia y Deja Vu no se han pronunciado. Posteriormente, Rey Bélico mostró a través de sus historias de Instagram la conversación que tuvo con un antiguo compañero de Couture, Rojo, quien también fue otro integrante de Cuarto Poder. En dicha conversación, Rojo le contó a Bélico quién era Jennifer Jiménez, la cual aparentemente es una ecuatoriana residenciada en Estados Unidos, quien solía invertir en los proyectos que realizaba Couture, y que, según, Couture la usaba como una cortina para quedar libre de culpa ante cualquier inconveniente. Por último, Rojo le contó a Rey Bélico que Couture solía hacer negocios raros, donde solo él salía ganando y exprimiendo el talento de los demás artistas. Por lo que esta fue una de las razones para que Apache ya no siguiera trabajando con Couture. Asimismo, explica que en un principio fue el propio Couture el que decidió que Cuarto Poder se separara para poder iniciar proyectos individuales junto a Apache. Sin embargo, luego Rojo bloquearía a Rey Bélico por Instagram, pues al parecer no estuvo de acuerdo con que Bélico hiciese pública su conversación. Luego de toda esta polémica, desatada en menos de 5 días, los artistas involucrados han seguido haciendo transmisiones en vivo para defender sus posiciones, por lo que, por el momento, no parece que este caso vaya a tener una conclusión definitiva. Aunque por lo reflejado en las redes sociales, parece que el más afectado frente a la opinión pública ha sido Neutro.